de YouTube, bienvenidos a un nuevo video de Pixar Pro. Y bueno amigos, hoy les traigo un nuevo efecto. Amigos, en este video de hoy pues les voy a enseñar a cómo hacer un mini árbol o un mini mundo, como lo quieran llamar. Bueno amigos, estos efectos están de moda hoy en día y la verdad es muy fácil. Solamente necesitamos una foto donde se les vea las manos así abiertas y listo, nos metemos a editar. Una vez aquí, esperemos a que salga la foto. Bueno amigos, nos vamos a imágenes prediseñadas. Y se van a descargar esta carpeta que se llama Lamps o Lámpara, como lo quieren llamar. Y bueno, vamos a utilizar una lámpara. Y bueno, la vamos a acomodar en el centro de las manos. Le damos en aceptar. Y bueno amigos, ahora ustedes escogerán una de estas dos carpetas. Ya sea esta que es de árboles. O esta que se llama universo. Y bueno, ustedes escogen lo que quieran que vaya dentro pues del foco. En este caso voy a coger un árbol. Y bueno amigos, lo achicamos y pues metemos el árbol. Amigos, borramos el excedente. Ok amigos, una vez metido lo que es el árbol, pues pueden ponerle el pasto. Yo me la ingenié de la siguiente manera. Pues escogí el pino y lo doblé. Y lo achiqué. Y bueno amigos, borré el excedente y así me quedó como pasto. Una vez hayan terminado, pues le dan unos retoques. En mi caso utilicé unos pajaritos de esta carpeta. Y aquí está el nombre. Pues ponen los pajaritos así que traspasen la lámpara. Y bueno amigos, esto ya sería todo. Pues este es el tutorial. Es algo que se está utilizando hoy mucho. Y bueno amigos, si es primera vez que ves uno de mis videos, te invito a que le des like, comparte. Subo videos todos los días. Y bueno, hasta la próxima.